Nosotros reconocemos que hay un problema, sí. Estamos en un periodo de transición que poner un país en marcha no se hace un día para el otro. Estamos obsesionados en generar empleo y eso es lo que hacemos, poniendo el Estado adelante, haciendo la inversión en obra pública. Echando gente.